que ellos puedan confiar, Padre, que este ser amado que ahora duerme, un día se levantará. Lamentamos esta triste tragedia. Ha sido fuerte para la familia Hernández, ha sido un golpe muy duro para acá, para la familia Martínez, acá en La Ceiba. Ha sido fuerte, fuerte, realmente estamos consternados de lo que ha pasado realmente. Ellos son las personas que nos vieron crecer, ¿verdad? Hemos vivido mucho tiempo junto con ellos y tenemos mucho que contar, muchos recuerdos, ¿verdad? Así que de esa manera pues vamos a recordar a nuestros tíos. Siempre ellos nos apoyaron en buscar reparación de calle que no la tenemos, ¿verdad? Y por un largo tiempo, ¿verdad? Siempre buscamos ese. Y por eso pues, ¿verdad?, sentimos que en nuestro desco va a hacer falta también. Vicente Hernández y Teresa Miranda eran dos de los pasajeros a bordo de la ruta 261 que cayó en un precipicio en el cantón Las Flores, municipio de Chilchupán, en el departamento de La Libertad. Pero ayúdanos para que cada día podamos reconocer nuestros errores. Ayúdanos para que podamos inventar, Dios mío, nuestros errores. Según con las versiones, la unidad se desvió de su ruta normal y sufrió desperfectos mecánicos, lo que provocó el accidente, mientras que otros aseguran que la causa fue la excesiva velocidad. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Marcela Rivera. Pero una ancianita no es tan fácil. Solo se le queda bien de pie.